Buenas tardes a todas y todos. Daremos inicio al Consejo Ordinario. Silencio, por favor. Vamos a comenzar ya. Consejo Ordinario, martes 16 de mayo, con la presencia de los concejales Alarcón, Enríquez, Domínguez, Martínez y Cavión. Secretario Municipal, para que demos inicio, por favor. Procedemos entonces al primer punto de la tabla que corresponde a la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 9 de mayo del 2023. Como siempre, les recuerdo el tema del acuerdo y cualquier observación me la hacen llegar, si no, se da por aprobada el acta. ¿Ya? El 2 de exposición es una presentación del Centro Veterinario Municipal. ¿Quién es la persona que viene por el tema, Carlitos? Carlitos Núñez. Ahí está. Sí, bueno, saludar al equipo de la Clínica Veterinaria, la jefa del Departamento Medio Ambiente, Paola Ollarse, para que nos puedan comentar dentro de los avances que tenemos en el trabajo de la clínica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, honorable consejo. Mi nombre es Eva Morales, soy la encargada del Centro Veterinario Municipal. Y esta presentación es para mostrar los avances del proyecto Subdere que se está ejecutando y también de los servicios que presenta el Centro Veterinario Municipal. El proyecto Subdere se llama Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad Compartida año 2022 de la Comuna de Melipilla, con un monto aprobado de 34.450.500 pesos al señor Miguel Villarroel Carballo, que se hizo a través de la licitación pública aprobada por este consejo. En este mapa se muestra la distribución de los sectores de las campañas ya ejecutadas. En el indicativo azul se muestran los sectores rurales y en el indicativo amarillo se muestran los sectores urbanos. Entre los sectores rurales se puede mencionar Puangue, Popeta, Pomaire, Tantehue, Cholqui, Manantiales, San José, San Valentín de Codigua, Huechún, Pahuilma de Mayarauco y Chinihue. Y acá el mapa presenta los sectores urbanos que ya se han ejecutado campañas de esterilización. Mencionar algunos: Pablo Lizama, Lomas de Manso 6, Rafael Sotomayor, el Centro Veterinario Municipal con dos campañas, el Barrio Oriente La Rinconada, Teniente Merino y Unión Balmaceda y Ilusiones Compartidas. El proyecto Subdere en este momento cuenta con un avance del 70% ejecutado, con 1.191 mascotas esterilizadas. Este proyecto contempla la esterilización quirúrgica de caninos y felinos con o sin dueño, hembras o machos. También la implantación de microchip y el posterior registro en la Plataforma Nacional de Subdere. Cabe mencionar que en este proyecto, a través de las mesas de trabajo con los actores de protección animal, hemos contado con la participación de algunos de ellos. Y hasta la fecha hemos entregado 325 animales esterilizados a estas organizaciones. Entre estas, cabe mencionar a la organización Cal Lover, El Poder de la Manada, Fundación Alma Chile, Ayudando Peluditos, Fundación Refugio Animal Don de la Meri, Dino, a través de su organización y fundación, el Refugio Mascotas Renacer de Puangue, a través de Paula Yaque, Mariposa Azul, a través de Carolina Guajardo, la Protectora de Animales San Francisco de Asís, y también personas naturales, como Maribeli Pacheco, Marlene Vázquez, Carolina Moya, Ada Cardosa, Paola Giannoni, Daniela Carreño, Sara Bustamante, Joana Lisboa, Bárbara Rodríguez, María Luisa Núñez, Carolina Parra y Manuela Muñoz. Obviamente tenemos una cuota pendiente por ejecutar, que son 309 intervenciones más. Estas se van a llevar a cabo en el mes de junio para culminar las 1.500 esterilizaciones adjudicadas por la Comuna de Melipilla. Eso es por la parte del proyecto Subdere. A continuación vamos a entregar los servicios veterinarios que dispone hoy en día el Centro Veterinario. En primera instancia tenemos campañas de vacunación. Estas se hacen en meses específicos, empezando con la campaña contra la rabia, que se hace en el mes de septiembre para celebrar la efeméride contra la rabia con vacunación antirrábica en diversos puntos de la comuna. También tenemos la campaña canina, que se realiza en julio para celebrar la efeméride del Día del Perro y del Día del Perro Sin Hogar. En el mes de agosto se celebra el mes del gato, por ende entregamos vacunación a los gatitos de nuestra comuna. Y también este año ejecutamos el plan de verano de la municipalidad a través de vacunación antirrábica en diversos puntos de nuestra comuna.
También en este momento nos encontramos ejecutando ya la última parte del proyecto SUSDERE, con lo mencionado anteriormente, que son las 309 esterilizaciones pendientes. Otro punto importante de nuestro trabajo son las mesas de trabajo con las organizaciones o actores de protección animal, que se difunden a través de las redes oficiales de nuestra municipalidad y que son con convocatoria abierta. Otro punto son nuestras campañas de microchip, que se llevan a cabo durante el mes de abril, y también hoy en día contamos con la esterilización municipal, que es con previa inscripción. También, además de todos estos servicios mencionados, contamos con atención veterinaria, ya sea curativa y preventiva, ya sea controles sanos, controles geriátricos, atención a animales enfermos, implantación de microchip durante todo el año, tratamiento de quimioterapia, eutanasias, curaciones simples, entre otras. A todo esto se suman nuestras charlas educacionales en establecimientos educacionales, juntas de vecinos y también a funcionarios municipales. Y por último, mencionar el apoyo que prestamos en la fiscalización de la ordenanza y de la ley vigente en tenencia responsable al equipo de seguridad pública. Una parte importante de mostrar nuestra labor y gestión como municipalidad es mencionar lo que se ve reflejado en estas estadísticas. Como un dato, en el año 2022, desde agosto, que fue la reapertura del centro veterinario, hasta diciembre ejecutamos 663 mascotas con vacuna antirrábica. En lo que va de este año, 2023, hemos ejecutado a la fecha 885, ya sea a través del plan de verano, también con la delegación en tu comunidad y por último con la intervención de dos refugios de nuestra comuna, que fue el refugio Renacer de Pugañe y el refugio animal Donde la Meli. Acá se muestran los sectores que fueron intervenidos con campañas del plan de verano, para que se vea la distribución que entregamos a través de nuestro centro veterinario en diversos puntos de la comuna. Y acá se muestran los sectores intervenidos en la campaña contra la rabia del año pasado. Eso fue. Para aprovechar también de complementar que el trabajo que está haciendo el centro veterinario en cuanto a denuncias, en cuanto a tenencia responsable o daño a las mascotas, también queremos recalcar y comentarles a ustedes que tenemos a través del formulario de recepción de denuncias ambientales en la página del municipio, justamente la categoría para tenencia responsable, donde nosotros podemos recabar y estamos alimentando también una base de datos de estas denuncias hechas por la comunidad y que han facilitado también la derivación al centro veterinario con su apoyo técnico hacia el equipo de inspección municipal también. Ahí se puede ver un poquito el ejemplo del formulario, que es bien simple y nos ha ayudado bastante a canalizar las denuncias ambientales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Sabemos que ha requerido también un trabajo de coordinación, anteriormente de rendición de fondos para poder acceder a otros a nivel de SUSDERE, PETRAC, fondos para promover la tenencia responsable de animales y además con la nueva adquisición de la clínica veterinaria móvil, que ya contaría con equipo, choferes y también ahí de una redistribución del equipo humano para poder desplegar también este trabajo de la mejor forma posible, tanto para el equipo de la veterinaria como para la misma comunidad. Se han visto varios avances que agradezco se puedan presentar en este consejo, dado que también ha sido motivo de varias consultas en sesiones anteriores. No sé si el consejo quisiera entregar alguna pregunta, me imagino que el concejal Enríquez quisiera, así que le voy a dar la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, primero felicitar al equipo. En no menores los avances que ha tenido el centro veterinario, pero me preocupa lo siguiente, alcaldesa. Quedan 309 esterilizaciones que se deberían acabar en junio. De ahí, obviamente, tiene que rendir el equipo. Después que se rinde, tiene que postular nuevamente y que se abra la postulación va a ser en diciembre o noviembre. Que nos den los dineros para el próximo año va a llegar a marzo y que tengamos postulación va a ser en abril. Es decir, casi un año vamos a tener que esperar para que tener nuevamente 1.000 esterilizaciones a 1.500 esterilizaciones. O capaz que menos tiempo, pero va a pasar 8 meses.
¿Qué vamos a hacer en ese tiempo, alcaldesa? Si bien se van a seguir haciendo operativos de vacunación antirrábica, pero quiero saber si con fondos municipales podemos lograr capear ese tiempo y seguir haciendo esterilizaciones. Hay un censo que dice que por familia por lo menos hay entre 2 a 3 mascotas por familia. Y las vacunaciones antirrábicas se han hecho 800. Es decir, estamos al debe. Sería importante que como municipio podamos ver, en un momento se dio una modificación de los derechos de cobro y que se dio también con la comunidad, con los actores que trabajan con animales, de poder hacer un cobro en el centro veterinario popular, así como un cobro de decir, por ejemplo, que la comunidad pueda cancelar lo que es una vacuna antirrábica al precio costo de lo que vale una vacuna. En ese momento estaba la doctora Gabriela que dio los valores, se vio en unas comisiones, se iba a ver para poder hacer este cambio, pero por hechos circunstanciales a nivel nacional no sucedió. Entonces sería importante también que desde el centro veterinario se pueda autofinanciar con cobros que sean obviamente accesibles a la comunidad, también con un trabajo con las demás clínicas veterinarias para que también no nos acusen de cobros, también de hacer algunos procedimientos que algunas clínicas lo hacen, sino que son procedimientos provisorios como las vacunas, que se puedan autofinanciar. Y lo más importante, ver también desde la Comisión de Presupuesto, de ver si es que está... tengo entendido que quedó unos recursos para el centro veterinario, pero poder verlo también ahí con el director, con Cristóbal, para ver qué vamos a hacer posterior a lo que se acaben las esterilizaciones. Son 309 esterilizaciones que quedan pendientes. Es nada. En una comuna con más de 140.000 habitantes, y que vuelvo a repetir, que por familia hay entre 2 a 3 mascotas. Y veamos en el sector rural. Entonces, si bien se ha hecho un buen trabajo y el Estado le dice a los municipios que se tienen que hacer responsables y prácticamente no nos da el financiamiento para hacerlo. Dicen los municipios tienen la facultad, pero no, con eso no nos entrega recursos y tenemos que hacerlo con nosotros con recursos municipales. Y obviamente hay otras prioridades dentro de la municipalidad. Entonces yo le pido que podamos generar más prioridades también dentro del centro veterinario, que no esperemos 6 meses a postular otro proyecto que es del gobierno regional, que cuida con la mascota y a través del PETRAC, que es el programa de tenencia, sino que también poder hacerlo desde el municipio. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Solo compartir que a menos de un año de la reactivación de la veterinaria, de cómo se han ingresado más recursos, tanto en términos presupuestarios como también en las postulaciones de estos fondos, hay un compromiso directo con toda la comunidad animalista de la comuna. Por lo mismo, una cosa es lo que se muestra justamente en esta presentación, que es lo que se ha realizado. Aún así, debiéramos proponer al Consejo alguna eventual modificación presupuestaria para poder incorporar presupuesto y destinarlo a la adquisición de los insumos necesarios para aumentar esta cobertura. O sea, no solamente depender de las subderes, sino que podamos tener los insumos a nivel municipal. Por otro lado, está proyectado la modificación de ordenanzas que también incorporarían cobros simbólicos, incluso como para poder permitir una especie de sostenibilidad en la veterinaria, que debieran aplicarse ya desde el primer semestre del próximo año, puesto que la modificación a la ordenanza es algo que se está trabajando hoy día a nivel de Comité Técnico Financiero, que ha sido uno de los puntos abordados, pero se está planificando ese trabajo para que se incorpore también ese cobro. Y también proyectando que a nivel de gobierno regional se estaría destinando una nueva clínica veterinaria.
Entonces, ahí no solamente vamos a requerir el personal para que se opere y que no estén detenidas, sino que también los insumos para poder desplegarnos en el territorio y que eso nos permita avanzar no solo en la tenencia responsable, que hay una responsabilidad de toda la comunidad, no solo el municipio, sino que también podamos disminuir la cantidad de población, la población de animales abandonados, que sabemos muchas veces tiene mucho que ver con la esterilización oportuna y la conciencia también de las personas que abandonan sin ningún criterio o empatía. El director jurídico va a complementar con un elemento a propósito de PETRAC. Sí, agradecer, ¿no es cierto?, el comentario porque permite contar las diferentes formas de financiamiento que tiene esto. La SUBDERE tiene en el Departamento de Inversión e Infraestructura Municipal un programa permanente de PETRAC, que es de Tenencia Responsable de Mascota, que entrega fondos de esterilización de modo permanente. El estudio al que hace referencia el concejal es de la Universidad Católica, fue encargado por la SUBDERE. Desde antes de la pandemia, del año 18 al año 20, durante la pandemia pasamos de 6 a 12 millones de mascotas en Chile. La pandemia fue un disparador de mascotas y a 12 millones sin un programa de esterilización vamos a ir a 24. Ese es el cálculo duro. Por lo tanto, debe ser una prioridad municipal a efectos de evitar, ¿no es cierto?, florecimiento de jaurías o de otro tipo de digamos, externalidades negativas asociadas a esto. Gracias, director. Concejales, o pasamos al siguiente concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. Saludar a todos. Un gusto. Bueno, felicitarla por el trabajo que pueden estar haciendo en una plataforma municipal que es importante claramente a la comunidad. Pero quería consultar un tema que apareció hoy día. Digamos, a nosotros no nos vienen a contar muchas veces lo bueno, que se esterilizaron, que atendieron al perrito, nos vienen a contar los problemas. Así que un problema que hoy día me llegó en la mañana de una atención de una persona que llegó con un gato y no la atendieron porque llegó atrasada 5 minutos. Yo llamé a la colega que me dio el número, llamé a la veterinaria y dijeron volver a agendar. Era una cosa de atenderla, quizás verla. Quiero saber eso, ¿cómo están funcionando en ese aspecto ustedes? Porque seguramente mucha gente va con el animalito pensando que lo van a atender y se reagenda y quizás cuando se reagenda es tarde o no sirve o la persona se molesta, como se fue la señora que estuvimos la mañana conversando. Saber eso, ¿cómo funcionan en el...? ¿Listo? ¿Para terminar? ¿Estamos? Ya. ¿Cómo funcionan en el día a día, en la atención? Si hay una atención, ¿en qué horario? ¿Cómo lo tiene que hacer la comunidad? Porque hay gente que seguramente está viendo la transmisión y también se quieren informar, no solamente de lo que ustedes plantean, de que son cosas positivas, sino que el día a día. Y de hecho, lo voy a conversar con el concejal Enrique, si en un minuto se podrá hacer alguna comisión donde se cite a todas esas agrupaciones que como usted bien dice, han trabajado con ustedes, saber también de primera fuente cuál es la impresión de cómo está funcionando el centro veterinario o cómo se podría mejorar, que ese es el fin. Finalmente no es un tema de crítica a la administración y a ustedes como funcionarios, al contrario, todos hacen su trabajo. Pero quizás todos ellos que están día a día ven y lo que muchas veces le aparece a uno o lo llaman o uno ve en las redes sociales es que hay temas de emergencia que la gente que tiene algún animalito o ve algún animalito en la calle a veces no tienen cómo solucionarlo. Eso quisiera saber, ¿cómo funcionan en el caso puntual que le planteo de esta señora que necesitaba una atención por murieron los gatitos y la gatita embarazada, cierto que está, ¿qué pasa con esa leche? ¿Se le da algún, como cierto, algún remedio o algo? Pero estaba complicada y, como le digo, no hubo opción de que la persona fuera alguna hora del día a atenderse. Eso quiero saber. Gracias. Hola, ya. Respecto a eso, nosotros agendamos por hora médica, se agenda cada horita. Empezamos a atender a las 8:30 hasta las 2 de la tarde y de las 3 a las 5:30. La persona va a agendar su hora, ya sea por teléfono, presencial, por correo, tenemos hasta por WhatsApp. Ya, lo que pasó en este caso es que nosotros agendamos cada media hora la atención, que es un tiempo prudente para entregar la atención total, desde la revisión, la evaluación, la receta y el tratamiento. En el caso de que sea necesario, tratamiento inyectable. Ya,
Y en el caso de la señora, llegó 15 minutos atrasada. Nosotros esperamos desde la hora agendada 10 minutos para entregar la atención, porque obviamente si nos retrasamos con un paciente, nos retrasamos con todos. Obviamente unos son más rápidos que otros, pero así funciona en este caso. Esto lo hacemos de lunes a viernes, en toda la jornada de la mañana y en la tarde en los horarios mencionados. Muchas gracias. Es importante saber eso para la comunidad y también entendiendo que como municipio se destinan todos los recursos habidos para entregar una buena atención, y eso también tiene mucho que ver con los con el tiempo destinado a cada persona, a cada animalito. Entonces, se entiende el caso, se entiende la preocupación. Es algo que siempre se puede ir reforzando, tal vez en cuando se entregan estas horas, que no me cabe duda y sé que es así, que se entrega la información, el tiempo de espera, etcétera. Pero así como, como municipio tratamos de cumplir con la normativa que hoy día nos rige, también la comunidad debiera responder de la misma forma, respetando los protocolos internos. Claro, yo entiendo el tema. Lo que pasa es que pillar el gato en la mañana era complicado, pillar la gata fue complicado para la señora mayor, adulto mayor también. Si una persona pide una hora hoy día, ¿con cuánto, a los cuántos días la atienden a la persona? Eso también saber. No, en nuestra agenda, por ejemplo, hoy día. Más o menos, ¿cuántos están? Sí, al otro día, si hay horas disponibles en el mismo día, se agenda el mismo día, dependiendo de la disponibilidad de la persona de llevar, porque a veces nos solicitan el mismo día, pero la persona es de Chiñihue y no tiene como el método de movilizar a su mascota. Pero siempre se dan todas las horas disponibles en los horarios y ellos escogen su horario de atención. Es rápido, ¿no? Concejal Larcón. Gracias, alcaldesa. Agradecer que nos informen del trabajo de la veterinaria. Tenía una propuesta de mejora, a ver si lo quieren tomar. A propósito de que hace unas tres semanas mi secretaria llamó porque varios usuarios estaban preguntándonos respecto a los operativos que están realizando. Y nos dijeron que eso lo estaban viendo a corto plazo y que no se podía como, no tienen como una calendarización de los siguientes intervenciones de esterilizaciones, por ejemplo. Entonces, poder generar, tal vez semestralmente o a una cantidad de meses determinado, un programa con la calendarización de esterilizaciones para poder difundir y, obviamente, optimizar el tema de las intervenciones que están realizando como veterinaria municipal. Esto lo digo porque, en realidad, lo preguntan harto los usuarios y no tenemos cómo responderle lo que va a suceder. Entonces, está bien que lo estén viendo a corto plazo, pero a lo mejor se puede optimizar ese punto en lo que viene del año y el próximo también. Eso, gracias. Gracias, concejal. Lo tomamos porque justamente ahora también estamos revisando nuestra calendarización, la organización del equipo, y también estamos capacitándonos para tener una mejor atención a público. Así que le agradecemos los comentarios. Muchas gracias. Agradecida, Eva y Paola, a todo el equipo también, al director, que hacen posible el funcionamiento y la reactivación de la veterinaria, y también a las organizaciones animalistas que hoy día cumplen una labor muy importante de fomento de la tenencia responsable, pero también muchas veces de rescate y de adopción. Así que creo que ahí tenemos y proyectamos un tremendo trabajo gracias a la mesa de trabajo que se tiene, gracias a la donación de alimentos que se había conversado muchas veces acá en consejo que se han realizado, y también de las proyecciones que tenemos la responsabilidad hoy día de desarrollar en conjunto. O sea, no solamente como municipio, sino que también las organizaciones, y ahí debemos claramente estar a la altura. Así que muchas gracias por el trabajo. Secretario. Pasamos entonces a correspondencia. 3.1, carta de la Junta de Vecinos Vía Los Poetas, solicitudes varias derivadas a la DGA. 3.2, carta de la Agrupación Folcloristas Melipillanos, solicitudes varias, Administración y Dideco. 3.3, carta de la Asociación Gremial Feria Libre, solicita bus, Administrador. 3.4, carta de la Presidenta de la Junta de Vecinos Los Valles, solicita cierre de pasaje, Administrador y DOM. 3.5, carta de la vecina Hortensia Espinosa Figueroa, solicita permiso de apoyo para bingo, Administrador. 3.6, carta de la vecina Génesis Quinteros Maturana, solicita permiso municipal, inspección. 3.7, ordinario de fecha 12 de mayo del 2026, el director de Seguridad Jurídica informa a la Asamblea Extraordinaria de Municipalidades.
38 correo electrónico del director de la Dirección de Obras Municipales responde sobre mal estado de luminarias en sector Campo Lindo. Esa alcaldesa es la correspondencia. Gracias, secretario. Le voy a pedir si al director que nos pueda mencionar uno de los puntos enviado por correspondencia, por favor. Muchas gracias, alcaldesa, por motivos de transparencia, porque no es un motivo de votación en el Consejo, como sería el caso si es que la alcaldesa no pudiera asistir en representación de la municipalidad, que no es el caso, o fuera un viaje fuera de Chile. Contarles que la Asociación Chilena de Municipalidades, que agrupa, ¿no es cierto?, asocia más del 95% de las municipalidades en Chile, tiene un encuentro extraordinario en que va a tocar diferentes materias el próximo miércoles, jueves y viernes en La Serena. Por tanto, la municipalidad como asociada debe participar con su representante, que para estos efectos es el alcalde, la alcaldesa, y va a ir acompañada también de una funcionaria municipal de contrata, y por tanto hay viáticos en ambos casos que incluyen el pasaje. Eso quería informar por motivos de transparencia, y en esos casos, como ustedes saben, es el administrador municipal quien subroga. Gracias, director. Pasamos al varios consejo municipal para entregar la palabra. Concejales, ¿alguien desea tomarla? Concejal Martínez. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Tengo tres puntos. El primero de ellos guarda relación con un informe de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que en definitiva consistió en conocer en detalle la solicitud de entrega en comodato de un inmueble ubicado en el sector de la Chacra San Pedro. Esta comisión sesionó ayer y el informe es positivo en términos de que se pueda solicitar al Consejo Municipal incluirlo en la tabla para su votación en el día de hoy, considerando de que es una solicitud que no tendría ningún tipo de reparo ni observaciones y estarían los informes emitidos de manera positiva por todas las áreas y los departamentos que tendrían que informar. Ese es el primer punto. El segundo dice relación con una solicitud que dos vecinos, no voy a señalar sus nombres, pero son del sector de Santa Rosa, que fueron remitidas a nuestros correos institucionales, donde señalan a modo de reclamo que son del sector de Santa Rosa Esmeralda y que el camión de retiro de basura, dice, no ha pasado desde hace una semana atrás, provocando atochamiento de basura en los hogares y donde los vecinos sacan su basura, esperando que el camión pase. Hacen mención a que los perros en la noche botan la basura, la esparcen por todo el camino, provocando mucho desorden tanto en casas como en el camino público. Se requiere claramente ahí alguna acción urgente. Y como tercer punto, quiero reiterar una solicitud que hice a mediados de abril pasado, a propósito de consultar a la administración de qué manera se iba a implementar, hoy día consulto de qué manera se estaría implementando la aplicación de la ley 21.554, que viene a establecer facilidades para realizar convenios de pago de los derechos de aseo y regula también todo el procedimiento relativo a la solicitud de condonaciones ante el juzgado de policía local respectivo. En lo que diga relación con la creación de los convenios, de los formularios y los procedimientos que en definitiva se van a aplicar. Esto en razón de que ya ha transcurrido prácticamente un mes, esta ley establece un periodo de vigencia de un año, por lo tanto, si no se ha avanzado con eso, y de hecho nos han llegado varias preguntas de vecinos y vecinas que quieren acogerse a un sistema de convenio de pago y no han tenido respuesta positiva. Esos serían mis puntos. Gracias, alcaldesa. Gracias, concejal.
Entiendo entonces que se propone incorporar en tabla la entrega de comodato a la Junta de Vecinos Chacra San Pedro. ¿Les parece que hagamos primero esa votación y después respondo los otros puntos? ¿Sí, secretario? A que vaya a la tabla lo planteado por el concejal Martínez respecto al comodato. Señor Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Ya, entonces para la tabla. Pasa a tabla entonces, como un 5.7. En relación a los otros puntos, concejal, bueno, agradecer la transmisión de la molestia de vecinos, vecinas de Santa Rosa Esmeralda. Vamos a hacer la revisión con el inspector y la inspectora técnica de servicio de este contrato para ver qué sucedió. Entiendo sí que hay un par de camiones que están en pana y que se debieran reemplazar esta semana. De todas formas, hay un pequeño margen de retraso en la recolección de residuos que se han estado normalizando al día siguiente. Producto de esta pana de estos dos camiones, se han cursado las multas claramente para dejarlo en el libro de anotaciones y todo lo que implica en temas administrativos es algo que lo está abordando el equipo. De todas formas, vamos a tomar contacto, le pido si nos puede compartir los contactos para asegurar también y darle certeza a quienes hoy día están viendo menoscabado esta recolección. Y por último, en relación a la ley que hacía mención, justamente está en tabla, en el 5.2, en donde el director va a informar y va a solicitar pronunciamiento sobre la implementación de esta ley. Es claramente un tiempo prudente para poder llevar a cabo no solamente el tema en consejo, sino que también para aplicarlo en beneficio de la comunidad. Así que vamos a esperar ese punto para que el director nos pueda entregar mayores detalles. Concejal Alarcón. Gracias, alcaldesa. Primeramente quisiera agradecer la respuesta de DOM respecto al 3.8 sobre las luminarias de Campo Lindo y también agradecer la gestión de DGA por el retiro rápido del voluminoso de la Junta de Vecinos de la Corina Bravo. Respecto a la correspondencia, alcaldesa, referirme al 3.2, la carta de AFOM, ellos están solicitando algunas cosas para realizar la caravana folclórica el 27 de mayo. Los requisitos se los envié también a la directora Javier Arenas para que podamos verlo y pueda resultar bien eso, debido a que está muy mal encima en la fecha. Y respecto a mis puntos, tengo 4, alcaldesa. El primero también tiene que ver respecto a la basura, para que también se pueda informar al respecto. Esto me lo hacen llegar, fotografía y video, los vecinos de Los Lagos, entre Lago Puyehue, entre Arce y Merced, donde la basura tampoco ha pasado en una semana, al menos denuncian y mandan fotografías de plagas también y del chinche de la Lerce, que también está llegando ahí mismo a la misma población de Los Lagos. Así que si se puede ver eso también con DGA y con la empresa de Marco para que puedan cumplir con su recorrido y contrato. El segundo punto, alcaldesa, me lo hace llegar la Junta de Vecinos de Barrio Estación respecto a la intervención que se hizo en el Boulevard de Serrano, que se agradece la intervención. Sin embargo, hay una afectación de tres palmeras, me mandaron las fotos del antes y el después, las cuales fueron arrancadas. Los vecinos proponen volver a plantar una palmera al menos de 3 metros que ellos podrían donar y se comprometen al riego. Son los vecinos Soraya Samur del edificio de Agua Andina, Claudio Suárez del Sencillito, Don Jesús del edificio Los Robles y la directiva de la Junta de Vecinos Barrio Estación. Así que, bueno, ellos están disponibles para mostrar los ejemplares que tienen de palma y a cuidarla para mejorar el entorno también del vecindario céntrico de Melipilla. El tercer punto es de la Junta de Vecinos Los Molles, a través de su presidenta, la señora Carolina. Ellos están pidiendo si se puede coordinar con Vialidad el MOP respecto a un cede al paso entre Las Candelarias y Los Molles en la ruta Camino Valparaíso, ya que ahí los autos pasan a gran velocidad y se han provocado varios accidentes y los peatones
se han visto más perjudicados porque no pueden atravesar en ninguna de las dos direcciones. El cuarto y último punto, alcaldesa, me lo hace llegar la Junta de Vecinos Las Palmeras, ubicado en Clotario Blest. Ellos dicen que enviaron carta en febrero por oficina de parte a la dirigida usted, alcaldesa, respecto al comodato de la cancha deportiva de la Villa Clotario Blest de la etapa 1, y que no ha sido respondida y le urge poder estar funcionando y ocupando el espacio. Esos son los cuatro puntos, alcaldesa. Gracias. Gracias, concejal. Acoger los agradecimientos, el equipo siempre es motivo de motivación y energía también el recibirlos. Sobre el punto de los lagos, vamos a hacer las averiguaciones también, como lo es el caso de Santa Rosa Esmeralda, para revisar la precisión, si efectivamente es hace una semana. Para que le voy a dar la palabra al director Carlos Núñez para que nos comparta ese y otros puntos en relación a la intervención del operativo de impacto en todo el centro comercial, que fue un compromiso adquirido con la Cámara de Comercio de Melipilla, que inicialmente parte en ese sector y que se va a desplegar también en otros puntos de el cono céntrico. En relación a esos dos puntos, director, si nos puede comentar, por favor, para resolver al tiro. Buenas tardes, señora alcaldesa, estimados concejales. Sí, hay que precisar algunas cosas. Primero que todo, Santa Rosa no es una semana, está retrasado el día sábado 13 de mayo y se regularizó ayer día 15. Calisto, eso ya. Referente a los lagos, tampoco es una semana. Es el servicio de hoy que está retrasado, los camiones cayeron en pane ayer, el ITS informó en la mañana a primera hora de esta anomalía. Si fuese una semana, tendríamos una alerta sanitaria. Y cuando eso ocurre, cuando ya tenemos un retraso de más de dos días, automáticamente se activa un protocolo de dirección de gestión ambiental, se cursa la multa a la empresa respectiva y la DGA asume el retiro de ese RCD del Bien Nacional de Uso Público. De todas formas, ambos casos los va el ITS en este momento a terreno a verificar y espero antes que termine el consejo enviarle las fotos de respaldo. ¿Ya? Referente al operativo impacto que menciona la alcaldesa, efectivamente estamos haciendo una mejora del paseo serrano Fernando Pérez. Es un compromiso que se asumió con la Cámara de Comercio. Es la primera intervención del centro comercial de Melipilla. Con la posibilidad de plantar una palmera no nos cerramos a la posibilidad, ya que todas son palmeras, pero sí está la intención de hacer un recambio del arbolado de serrano, ¿ya? Porque las palmeras generan bastante daño estructural. Ustedes ven las jardineras que hoy día están ahí, están todas deterioradas, una por los choques de las liebres que hacen viraje en doble fila y otras por las raíces que son muy expansivas de las palmeras. Estamos viendo la alternativa de hacer una reforestación. De hecho, mañana se hace la reforestación de 18 especies arbóreas en todo Serrano, desde Vargas hasta Yécora. Hoy día se preparó el terreno, están todas las macetas listas, llegar y hacer la forestación mañana. Y vamos a continuar con esto en diferentes puntos del centro comercial de Melipilla. Eso, alcaldesa. Gracias, director. Es bueno aclarar, bueno, sean dos, tres días, igual hay una sensación de que fuera una semana, porque habitualmente también son localidades pobladas y que se reúna o se junte mucho residuo. Entendemos la preocupación que esto genera. Con el equipo hemos estado desarrollando todas las acciones posibles para que este tiempo sea el menos. Y también a través de SECPLA estamos trabajando con, se lo había comentado pero lo reitero, con la Universidad de Chile para poder tener unas buenas bases de licitación, unos buenos términos de referencia para una nueva licitación en gestión de residuos domiciliarios. Sabemos que este contrato termina en enero, por ende estamos con los plazos para poder enviar estos documentos a Contraloría para toma de razón, dado la envergadura también, el monto de este contrato y iniciar lo más pronto posible también la licitación. Este proceso sin duda va a significar una mejora en el contrato que tenemos en gestión de residuos. Y tenemos harta fe que así va a ser, o sea, en todo este tiempo que queda con este contrato,
Estamos desplegando todas las herramientas que tenemos a nivel municipal, a nivel administrativo y claramente también y directamente con la empresa para que ocurra lo menos posible. Eso como complemento también a la respuesta que entregó el director. Y de todas formas creo que sería bueno tomar el ofrecimiento que entregan vecinos y vecinas del sector de Barrio Estación, dado que la Junta de Vecinos no está activa, pero se entiende que es vecinos y vecinas de la localidad, de este compromiso de poder realizar el riego permanente, quizás tomar contacto con la comunidad y ver si se intercambia la especie, palma u otra. Entiendo que estamos priorizando también árboles nativos y acorde también a las características que tiene el bulevar. Y en relación a el comodato de la Junta de Vecinos, las palmeras, me gustaría que comprometamos con la dirección jurídica, me parece que hay avance. El director nos va a comentar. Muchas gracias, alcaldesa. Tenemos malas noticias, digamos, en términos puntuales. El 2 de mayo del 2023 le respondimos a la Junta de Vecinos por ordinario 66, porque lamentablemente esta cancha está emplazada en un área verde, por lo tanto no puede ser entregada como dato para fines deportivos. ¿Qué alternativas nos quedan? Que estamos trabajando con ellos. Esto fue presentado el mes de febrero, respondimos en mayo. ¿Algún sector aledaño en el que se pueda hacer un comodato? ¿O eventualmente invertir a través de un PMU con las limitaciones que tiene un área verde a efectos de que se pueda trabajar ahí? Pero puntualmente lo que señala o certifica nuestra directora de obras es que el área verde número uno, con la superficie descrita, corresponde a un área verde que debe ser preferentemente utilizada para la circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales, otros elementos complementarios, lo que conocemos. Pero entre la palabra preferentemente o en algún sector de daño podemos buscar una solución a este grupo. La cancha que está, que existe, ¿es un área verde? ¿Y cómo es eso posible? Hay varios casos en Melipilla que no tienen la figura de equipamiento y área verde. No recuerdo exactamente algunos en este momento, pero sí ha sucedido, por ejemplo, Francisco Huerche, disculpe, El Pimiento, la señora Bernardita me estaba hablando justamente, y ahí hay que hacer modificaciones con el equipo. Por eso es importante quizás retomar esta conversación con los vecinos, explicarle también eso. Ya, súper. Ponerles al día cuando esto se vaya regularizando y verlo en otro consejo también, para entregar los avances. Concejal Rojas, ¿quería decir algo sobre este punto? ¿No? Ya. Le toca de todas formas la palabra. Buenas tardes, alcaldesa, directores, colegas concejales y a todos quienes nos ven de sus casas. Bueno, en primer punto, volver a recalcar el problema de las señaléticas para Arza con las Torres entre Correa. Este fue un caso que presentó la señora Fabiola hace ya más de un año, advirtiendo y comentando sobre los riesgos que se están corriendo en el lugar. Ya ha habido que hay jardines en el sector y de que se tomó un compromiso también de, para poder seguir avanzando en esto. A la vecina la contactaron desde el equipo de tránsito, ¿ya? Para poder ver que iban a recalcar la señalética y las peticiones que ella había hecho, pero hasta el momento no se ha concretado nada, pero sí recalcar de que el equipo de tránsito se puso en contacto con la vecina. Nos están consultando cuánto tiempo más va a poder llevar este trámite. En segundo punto, alcaldesa, el pago de la cuenta del comodato de la agrupación Raíces del Alma. Lo toqué también en un consejo anterior. La agrupación recibió el comodato en el mes de febrero. Lamentablemente, con las deudas que hay hasta el momento que no se han pagado, la agrupación no puede hacer un buen uso del espacio debido a que no tienen agua, algo súper básico para ellos, siendo que son una agrupación que trabaja con muchos niños que realizan distintos talleres en el sector norponiente. Y por último, alcaldesa, con respecto también a lo de los problemas de la basura, poder solicitar, conocer a través de algún informe dirigido al Consejo la situación actual de la prestación de servicio de la empresa de Marco, con eso poder ver cuáles son las denuncias que se han hecho y cuáles han sido las multas que se han cursado en el último tiempo. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Está la directora presente. Sería bueno, directora, si nos puede comentar sobre el primer punto.
¿Aló? Muy buenas tardes. Efectivamente, la consulta que reitera usted, el primer contacto que hace la Dirección de Tránsito es con los vecinos, para aclarar la situación, cuál es el requerimiento, lo específico, y ese contacto ya se hizo, no solamente con su caso, sino que todos los que levantan aquí los señores concejales y la comunidad en general. Y lo segundo es comentarle a usted que el contrato, hace un mes atrás se solicitó un aumento de 6 meses de contrato, dado que se hizo término del mismo contrato y ayer se suponía que se entregaba la boleta de garantía por esta extensión de plazo. Por lo tanto, mientras el contrato no esté firmado, yo no puedo solicitar una orden de trabajo para esas obras, pero sí está en consideración. Gracias, directora. Es bueno mencionar también que a distintos requerimientos de las juntas de vecinos o, bueno, vecinos, vecinas que plantean inquietud sobre seguridad vial o estas mejoras, el equipo lo toma, también hace los informes, las evaluaciones, cuando son resaltos, si es que aplica, si es que se puede, qué alternativas hay. Entonces, bueno, avanzar en este otro punto que es el levantamiento, para que cuando ya se pueda contar con estos suministros, se pueda comenzar ya a implementar. Así que vamos a solicitar, directora, que en cuanto se tenga ya en funcionamiento este contrato, podamos tal vez entregar mes a mes la programación de lo que hay, sin ánimo claramente de solicitar o sobrecargar de trabajo administrativo, solo creo que es bueno y entiendo que también hay una planificación. Entonces quizás es bueno como enviarlo al Consejo para que tengan conocimiento también de los puntos que se van a ir interviniendo. Gracias, directora. Concejal. Muchas gracias igual para, y vamos a transmitir la información. Gracias, directora. Gracias, concejal. Bueno, los otros puntos... hemos estado viendo varios casos de deudas. De todas formas, le quiero dar la palabra al director jurídico para que nos comente el caso en particular y de todas formas también hacer una revisión exhaustiva, que es algo que solicité el día de ayer, si no me equivoco, para hacer justamente estos cruces, porque hay varias sedes que se entregaron en comodato, pero que no se ha hecho el trámite en electricidad o en aguas andinas y sigue figurando el municipio. Entonces ahí hay que hacer una revisión bien exhaustiva hasta cuándo corresponde que como municipio realicemos este pago para que claramente las organizaciones puedan realizar un buen funcionamiento y que esto no sea una dificultad para ellos. ¿Director? Sí, la alcaldesa nos ha encargado un perentorio. Primero tener un catastro, ponernos colorados una vez, digamos. Primero significa tener un catastro de todos los comodatos de la municipalidad que no están actualizados, todos aquellos en los que hay deuda y a nombre de quién está la cuenta. Hay casos en que la cuenta está a nombre de la municipalidad habiendo un comodato y casos en que no está a nombre de la municipalidad no habiendo un comodato, y regularizarlo. Por tanto, nos comprometemos a entregar ese informe en comisión y luego los hallazgos más importantes que se comuniquen en consejo para efectos de regularizar. En todo caso, cada vez que hay una deuda de servicios básicos, sin perjuicio de las investigaciones sumariales respectivas, porque hay una obligación también de pagar lo que debemos, se paga inmediatamente la deuda para efectos de que no crezca y que las organizaciones puedan funcionar. Eso por descontado. No hay ninguna deuda de servicios básicos a nombre de la municipalidad que no nos encarguemos con DAF y jurídico de pagar. Gracias, director. Nos vamos entonces con ese punto. Concejal. ¿Me había pedido la palabra? ¿Sí? Es derecho a réplica, nada más. Adelante. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muy breve. Me quedo dando vuelta a la respuesta del director de la DGA, don Carlos Núñez, a propósito de las observaciones que hace respecto de los reclamos que hicimos ver tanto el concejal Alarcón como quien habla. Yo cuando hice mi intervención dije que esto estaba en el correo institucional, no solamente mío como concejal, sino que también en el correo de la DGA. Y el de la oficina de partes. No me parece que se deje entrever de que nosotros hacemos eco de denuncias que son irresponsables y sin respaldo. Todo lo contrario. A lo menos yo lo que hago, tomo, si hay un reclamo que se nos remita vía correo electrónico, escrito, responsable,
La hago presente al Consejo precisamente para que se responda, sobre todo si no se ha respondido por la, en la manera que debiese, porque si hubiese este correo respondido oportunamente, probablemente no lo hubiésemos tenido que hacer presente en este Consejo. Yo en lo personal doy credibilidad a lo que dicen dos vecinos señalando de que hace una semana que no pasaba la basura. Eso es todo, gracias. Gracias, concejal. De todas formas, como reiterar que en ningún caso cualquier denuncia o observación o requerimiento que se plantee en este consejo se toma como alguna denuncia sin fundamento, así que para también dejarlo en claro que es importante canalizar los requerimientos que ustedes entregan en este espacio, que dicho sea de paso, es para eso también. Concejales, concejal Domínguez. Gracias. Bueno, a propósito de lo que plantea el colega, sí, yo creo que se da la respuesta del director, porque estamos consejo, pero yo claramente tengo que agradecer también que ante correo, WhatsApp, información que nos llega por todos lados, siempre agradecer la pronta respuesta de Carlos a través de WhatsApp generalmente y la respuesta de Florencio, que muchas veces también nos hemos juntado en terreno a ver estos temas, y yo creo que es lo que plantea el concejal también. Roja, yo creo que necesitamos esa información como para empezar a trabajar un poco. Se vienen también lo que dice la alcaldesa, las bases, revisar entre todos estos temas. Yo creo que, pero agradecer también, como le digo, las respuestas prontas que siempre da Carlos y da Florencio. Lo otro, alcaldesa, el tema de Vicuña Maquena. Si tiene información, eso le pediría, si puede socializarnos esa información de los trabajos de Vicuña Maquena, qué está pasando con la empresa, para que la gente sepa, ¿cierto? Y no nos acostumbremos el mal estado, la pérdida de recursos que significó estos trabajos, porque había un trabajo previo y finalmente este trabajo se destruyó todo lo anterior. Lo otro, los vecinos de la población Talaveras 2 solicitan, primero, la señalética, porque dice que mucho cuando le van a dejar las cartas o le van a dejar envíos que ellos solicitan, no están puestas las dos señaléticas de pasaje 1 y 2, entiendo, pero ahí pueden conversar con la dirigente, ¿cierto? O sea, Martita, por la señalética. Y lo otro, que hay un caballero que actualmente está regando el área verde y necesita, creo, una manguera de mejor calidad o más extensa, porque ellos le han tenido que prestar algunos elementos ahí. Así que si es posible, alcaldesa, ver ese tema. El vertedero, a propósito de la basura, el vertedero también, si podemos juntarnos con quienes están revisando ese tema, saber el estado en que está el vertedero, el tiempo de plazo, bueno, todo lo que tenga que referencia a este tema. Lo hemos planteado como hoy día el sector, las bolsas, todo ese tema, pero si es posible verlo con quien esté a cargo de la situación del vertedero. Lo otro era a propósito del Día de la Madre, yo envié un WhatsApp, ¿cierto?, que se está revisando el tema del acceso al lugar por personas muchas veces con algún tipo de discapacidad o adultos mayores, ¿cierto?, que necesitaban entrar en vehículo al cementerio. Hay algunas solicitudes de colegas, ¿cierto?, Enrique y otros colegas que han solicitado también que a lo mejor hay una inversión ahí y se pueda tener un carro de acercamiento, para no negar la posibilidad de que la gente llegue lo más cercano, ¿cierto?, donde están su familiar en el cementerio municipal. Así que si se puede ver ese tema, alcaldesa, se agradece. Lo otro, los vecinos de Sertán, el sector aquí donde está el estadio, dicen que hay mucha gente que se baja justo afuera de la entrada del Héctor Pino y cruzan. Y si hay posibilidad de marcar ese sector, digamos, porque hay vehículos, micro, locomoción colectiva que viene del sector sur a Melipilla, se baja ahí y las personas cruzan con mucho riesgo ahí frente al Héctor Pino, ahí cerca del estadio. Y lo último es si se pueden poner en contacto con la dirigente, ¿cierto? Yo creo que la dirigente debe estar viendo este tema en el sector del Pimiento de Mayarauco. Hay algún vecino que está iniciando un proceso de loteo y claramente es irregular, y los vecinos del sector están preocupados, así que yo creo que también la Bernarda, ¿cierto?, debe estar al tanto de esta situación, alcaldesa, si es posible frenarlo antes que esto prolifere, como lo hemos visto en otros sectores. Eso es. Gracias. Gracias, concejal.
en punto de tránsito para que lo tome la directora. Ya explicamos también el proceso. En relación a Vicuña Maquena y el MOP, hemos reiterado las solicitudes y la entrega de información para que la puedan tener ustedes claramente. De todas formas, estamos muy encima, preguntando, solicitando, y que también se puedan dar garantías de fechas cuando este proyecto va a terminar. Cuando tengamos alguna novedad al respecto, se la vamos a canalizar inmediatamente, puesto que sabemos es un tema de preocupación de toda la comunidad. También podemos solicitar algún informe en relación al vertedero. De todas formas, los equipos hoy día están trabajando para hacer cumplir la resolución de calificación ambiental. Sabemos que va a existir un cierre del vertedero municipal, cuestión que se ha esperado por muchos años, y se va a reconvertir a un relleno sanitario, que es la forma más responsable de gestionar los residuos con las herramientas que tenemos hoy día. Tanto la Dirección de Gestión Ambiental, SECPLA, Jurídico, Administración, han estado DAF también, Dirección de Obras. Hay un trabajo mancomunado para poder realizar de la mejor forma posible la operación de un pronto relleno sanitario. Vamos a solicitar este informe, lo que sí pediría un poco de paciencia al respecto, porque hay varios trámites que se están realizando y quizás hacer este informe también va a quitar, digo, tiempo muy valioso a los equipos para cumplir también con los plazos respectivos. En relación al cementerio, bueno, acusamos recibo, digo, de ese punto. No sé si la directora quisiera destacar algún elemento o podemos proyectarlo también para un próximo consejo. ¿Sí? Podemos revisarlo y plantearlo en un punto de consejo para el próximo punto de cementerio para el próximo consejo, o bien que nos pueda enviar por correspondencia algún punto sobre esto. Vamos a ver también con tránsito la demarcación de Héctor Pino del sector, y finalmente sobre loteos. Hoy día nosotros como municipio tenemos un canal, una unidad de control ambiental que se encarga de recibir las denuncias ambientales. Los loteos irregulares afectan ambientalmente a la comunidad, así que vamos a reforzar con el envío de este canal directo para que se puedan enviar fotos, videos, detalles de a qué se refiere la denuncia, y que podamos activar los protocolos internos que hemos desarrollado durante este año y que ha servido bastante para poder dar solución, seguimiento, fiscalización e incluso pedir al gobierno central también que pueda tomar estos casos. De todas formas, vamos a pedir al equipo que tome contacto con la señora Bernardita para revisar este punto y claramente detener a tiempo loteos irregulares, que sabemos cómo afecta a la comunidad y a la ciudad también. Gracias, concejal. Concejal Enríquez. Gracias, alcaldesa. Bueno, son dos puntos los míos y dos puntos que me tienen bastante preocupado, alcaldesa. Uno es sobre la bacheadora, tema que hemos conversado hace bastante tiempo acá en el Consejo Municipal. No sé si se va a cumplir un año desde que se adquirió aquello, y que hoy día está parada, que fue chocada, que no ha salido, que hemos consultado y se dicen que se están haciendo capacitaciones. Vemos solamente los equipos de tránsito que están haciendo estos arreglos con parches fríos, y la comunidad necesita los arreglos con los parches calientes, que es una bacheadora. Vemos día a día cómo están las calles de nuestra comuna. Vemos día a día cómo los más afectados son nuestros vecinos. Vemos también la cantidad de automóviles que sufren sus daños. Yo quiero saber en qué está la bacheadora. No podemos esperar más. No puede estar parada ahí, siendo que se ha hecho todas las consultas necesarias para que pueda funcionar. Ojalá podamos tener una respuesta breve o tener la solución más pronto posible de por qué no está funcionando. Y lo segundo es tema que lo he escuchado bastante tiempo, o sea, bastante repetido ahora en este consejo, sobre la licitación de la basura. Me preocupa, alcaldesa, que usted diga que se va a cerrar el vertedero y se va a hacer un relleno
un relleno y saber cuánto demora. Lo digo porque me preocupa, alcaldesa. Hemos tenido solamente una comisión de medio ambiente en la cual nos hicieron una propuesta, o sea, nos mostraron cómo se ha hecho el trabajo para la nueva licitación, algo que está súper interesante, algo que se está considerando que se está haciendo como bien responsablemente. Pero también no tenemos idea si es que se va a cerrar el relleno o no. ¿Y eso qué va a considerar si es que se cierra el vertedero? De 18 camiones tendríamos que pasar al doble, porque ya la basura se tendría que ir a dejar a otro lado. Lo otro es que, ¿cuánto es la fecha? O sea, estamos en mayo, se tiene que enviar a la Contraloría. La Contraloría por lo menos debería demorar 3 meses. O sea, si me dicen que en uno porque tenemos convenio, o sea, la Contraloría tiene convenios con todos los municipios de la región. Deben haber más archivos y no sé si estamos a tiempo o no. Si es que lo vuelven a entregar, o si vamos a estar a tiempo de licitación, arriba del portal debería estar unos 3 meses. Y esto me preocupa porque si es que llega a aprobarse, si se tiene que aprobar, debería funcionar el próximo año, ¿cierto? Estamos hablando de 288 millones mensuales, que es lo que debería costarnos la nueva licitación, mensuales. O sea, hablemos del periodo. Y eso va a exceder el periodo de esta administración. Es decir, va a exceder el periodo de cada uno de nosotros los concejales. No sabemos si va a haber una nueva administración o no. Y que yo lo que he escuchado, cada administración, porque yo estaba hoy hasta la tercera, cada administración se dice que es una licitación mala. Entonces yo lo que no quiero es que si se aprueba una licitación y viene otra nueva administración, digan, los concejales fueron los que aprobaron esto, porque es lo que suelen decir, que los concejales son los que aprobaron. No dicen que la administración o la propuesta del alcalde o la alcaldesa de ese momento. Entonces yo creo que hay que darle, revisarlo bien, alcaldesa. Yo por lo menos, ese es el tema de que vamos a aprobar una licitación, que no digo que está mala, porque lo que nos han mostrado es algo bueno para la comuna, pero va a exceder el periodo nuestro. O sea, va a venir una nueva administración o no, o va a haber un cambio del consejo. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta a aquello. El tema uno de la bacheadora y segundo el tema de la licitación, si estamos en los tiempos o no. Gracias, concejal. Me queda la duda cuando dice que hay que darle una vuelta a ello, ¿es porque tiene alguna propuesta en particular o para que lo podamos revisar en comisión? Yo creo que lo deberíamos revisar en comisión. O sea, yo lo estoy diciendo. Si usted me dice hoy día, si bien, vuelvo a insistir, lo hemos conversado con el colega Bastián, que es el secretario también de la Comisión de Medio Ambiente, que hay un equipo atrás profesional que nos está mostrando, pero el tema es que es una licitación que se va a aprobar en enero, que dura 4 o 5 años, que todavía no nos dejan claro bien en la segunda comisión, tenemos una, y va a exceder lo que se llama el periodo de alcaldicio, tanto de usted como el de nosotros. Entonces, que nos comenten qué se va a hacer en realidad. Eso. Gracias, concejal. En relación a la bacheadora, le voy a pedir a la directora de tránsito que pueda comentarnos en relación a la bacheadora, por favor. Efectivamente, la dirección de tránsito, a través de su unidad técnica, ha puesto el máximo de los esfuerzos con un reducido número de funcionarios que se dedican a ese trabajo, empezando primero, ¿no es cierto?, con una maquinaria menor, que es el trabajo que hacemos actualmente con el trabajo en frío, y luego tenemos la misión, ¿no es cierto?, de dar marcha a la bacheadora ya en grande. Ahí estamos revisando, junto con SECPLAC, ¿no es cierto?, algunos requerimientos que tiene que debe tener ese equipo bacheador, ¿ya? Que está relacionado principalmente con el lugar donde debe ser guardado, el material con el que debemos trabajar, tanto la gravilla, el mismo asfalto que debemos contemplar, el combustible. Ya se están resolviendo algunas temáticas al respecto, más bien operativas, y que no hemos visto imposibilitados en darle la marcha a ese equipo. Y que obviamente lo vamos a hacer trabajar con el mismo equipo que hace el bacheo menor. Eso es en la práctica, ¿ya?
seguramente vamos a fortalecer, vamos a tener que fortalecer los equipos de trabajo para que podamos ir trabajando en dos líneas, con el bacheo menor, el que nos permite obviamente un trabajo mucho más rápido en aquellos baches de menos metraje, y el de aquello que contempla la máquina, ¿no es cierto?, que nos permitiría un rendimiento mucho, en términos de metros cuadrados, nos permite abarcar más áreas de trabajo. Eso es lo que yo le puedo comentar. Decir que no es un trabajo único de la Dirección de Tránsito, sino que es un trabajo que lleva asociada la cooperación, ¿no es cierto?, de otras unidades. Ya, solamente puedo comentar también que tenemos asociado algunos temas logísticos menores en que en este minuto nos vemos imposibilitados de dar una marcha mayor al equipo. Y respecto, efectivamente usted indica que la máquina fue chocada, aparentemente es un golpe menor que tuvo, dado que la máquina en este minuto está en un patio, guardada en el patio al aire libre en la DGA. Y estamos tratando de guardar esa maquinaria en un recinto cerrado. Gracias, directora. Sí, solamente decirle a la directora, felicitar al equipo, si bien es un equipo humano, por eso yo les decía anteriormente, hace el parche en frijo, posterior se van a pintar, y hay muchas veces que se tienen que hacer arreglos, que tienen que ser en caliente y se necesitan estas máquinas. Así que yo me saco el sombrero por el equipo de tránsito, directora, por el trabajo que realizan, y si bien, como comenta, es un trabajo en conjunto, no tan solo depende de tránsito, así que hay más apoyo desde las direcciones, desde la administración, para que puedan implementar rápidamente lo que es la bacheadora. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, público presente. Para complementar lo que señalaba la directora de tránsito respecto a la bacheadora, también nos encontramos haciendo la tramitación con la dirección jurídica para el arriendo de una nueva dependencia municipal que albergaría al equipo de demarcación vial, al equipo también de bacheo y a los equipos de obras municipales, en particular las cuadrillas de maestro. Eso se ha visto un poco entrampado, si bien existe un lugar en el centro que no voy a mencionar por resguardo, se ha visto entrampado por todo lo que significa arrendar los papeles, títulos de dominio, etcétera. Pero eventualmente ese sería el lugar que albergaría todo el equipo. En paralelo también se ya adquirieron, esta licitación contaba de tres elementos, la bacheadora, un camión y otros elementos como herramientas y equipos menores. La herramienta de equipos menores, hace dos semanas se adjudicaron las líneas que estaban, quedaron algunas desiertas, se van a volver a reiterar, y en relación a un camión tolva que es bien pequeño, creo que de 5.000 más o menos kilos, este camión estamos a la espera todavía desde el gobierno regional de un oficio que nos permite licitar, porque como municipio vamos a proveer los recursos. De hecho, eso pasó por consejo el año pasado, en uno de los tantos consejos donde como municipio en el fondo nos dispusimos a aportar recursos para en el fondo facilitar la licitación. Eso en relación a la bacheadora. En relación a la consulta de la licitación por la recolección de residuos sólidos domiciliarios, así como menciona el concejal, hace unas semanas tuvimos una comisión de medio ambiente donde hicimos la presentación del trabajo que estamos haciendo el municipio en conjunto con el centro de sistemas públicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Con la universidad suscribimos un convenio en diciembre del año pasado, por lo tanto ya llevamos 5 meses de trabajo. Hoy tuvimos una sesión más. Estas bases se encuentran, se están trabajando, esperamos el viernes tener ya quizás el primer borrador, tanto de bases administrativas como bases técnicas, es un trabajo multidirecciones, está trabajando la Dirección de Asesoría Jurídica, SECPLA, la Dirección de Gestión Ambiental, estas tres direcciones principalmente, trabajando tanto lo que es el esquema de multas, los criterios de evaluación, la sectorización, la gestión de operaciones. Hay un análisis de datos importante que se han hecho todos estos meses. Se está tomando este trabajo con la seriedad que amerita. Una licitación de este tipo, dado los costos, estamos hablando de una licitación de más de 2.000 millones al año. En ningún lugar es menos de 4 años o 5 años. Estamos hablando de un costo de inversión importante para las empresas que quieran postular. Por lo tanto, tiene que ser en términos económico atractivo para que una inversión pueda ser esa inversión tan cuantiosa. Tiene que haber un retorno respecto al capital invertido que se pueda lograr en al menos 4 o 5 años y todos los ejercicios que se han hecho de revisión de este tipo de licitaciones, en menos plazo es imposible recuperar la inversión.
Por lo tanto, en principio es una licitación que tendría a lo menos 4 o 5 años, y yo creo que 5. Siempre va a acceder el periodo alcaldicio porque, o sea, siempre tiene que ser presentado por consejo por los montos, y porque este plazo, si uno fija 5, independiente del periodo, siempre los periodos alcaldicios son de 4 años, siempre lo excede en todos los municipios. Así que en síntesis, tuvimos reunión hoy, llegando ya a la última conversación respecto a las bases técnicas y a las bases administrativas, y esperamos citar a una próxima comisión para hacer una presentación de las bases. En la primera lo que hicimos fue básicamente mostrar en qué consiste el trabajo del Centro de Sistemas Públicos, el trabajo que se está haciendo, o sea, el análisis del decreto 316 del Ministerio del Interior respecto a que hay ciertas directrices, ciertos pies forzados para esta licitación respecto a los criterios de evaluación y otras cosas. Y se presentó en la comisión también el trabajo de sectorización, que es un informe que se generó la SECPLA de 140 páginas, donde se hicieron un análisis de datos importante de todo el territorio de la comuna para efecto de generar una licitación mucho más óptima y más eficiente. Por lo tanto, debería haber una segunda comisión donde ya mostremos el compendio, ¿cierto?, del trabajo realizado. Gracias, director. Director jurídico. Gracias, alcaldesa. Bueno, compartir el criterio del concejal, en el sentido de que por la importancia del tema debiera haber muchas comisiones en que se agote la conversación. Estamos a disposición para ellos de todas las direcciones. Muy en resumen, el monto de la inversión hace completamente imposible que sea un contrato a menos de 4 o 5 años por las cifras involucradas. Y la Contraloría, este acuerdo que firman todas las municipalidades, o la mayoría de las municipalidades, la abrumadora mayoría de ellas la firma con letra chica, en el sentido que excluye de la revisión de la Contraloría ciertas cosas como el aseo. Nosotros la firmamos sin ninguna letra chica y nos vamos a asegurar que la Contraloría revise esto, las bases y la adjudicación, que es la forma, además del trabajo que malamente puede hacer jurídico, de asegurar que los concejales voten sobre seguro. Por tanto, va a haber 2 revisiones de la Contraloría, además de la revisión jurídica y todas las revisiones que podamos hacer en comisiones, porque ha habido licitaciones emblemáticas en el municipalismo chileno, las luminarias, por ejemplo, que exceden, ¿no es cierto?, mandato alcaldicio y generan responsabilidades. Por tanto, esas 2 revisiones de Contraloría, más lo de jurídico, más el trabajo comisión, debiera ponernos a resguardo frente a lo inevitable que es que va a exceder este periodo alcaldicio. Gracias, director. Vamos, concejal Alarcón. Gracias, alcaldesa. Sobre este mismo punto, no quisiera dejar pasar a llevar otra visión que he expuesto acá en el Consejo Municipal a propósito de que nos preguntaban si teníamos alguna propuesta. En base a lo que mencionan, yo creo que no es la solución o la solución definitiva a los problemas de basura que tenemos el hacer una mejor base de licitación. Mi postura al menos es que funcione como en otros municipios donde no hay licitación, donde derechamente se hace cargo del retiro de residuos domiciliarios de la municipalidad. Hay muchos municipios donde la gestión ambiental es de excelencia, algunos cercanos como en Lampa, donde hay experiencia comparada, donde uno puede decir que mejoró después de que se terminaron las licitaciones y se abordó desde un punto municipal. Es decir, acá no nos están forzando a hacer una licitación necesariamente, porque la ley mandata específicamente a las municipalidades a hacerlo. Yo diría incluso que es una mala práctica licitar este tipo de servicios que son prioritarios para la gente. O sea, no es menor que la gente, desde que iniciamos esta nueva administración, nos esté reclamando por temas medioambientales, por microbasurales. Y yo creo que ha estado acá en la palestra muchas veces el tema de la multa a la empresa, la responsabilidad, y que realmente no funciona este sistema. No sé si con unas mejores bases vamos a mejorar el tema, capaz que se lo termine ganando una empresa similar o la misma, y yo creo que los montos para este tema... Mire, según lo que decía el consejero Alexander, 288 millones mensuales en 4 años equivalen a 13 mil millones, casi 14 mil millones de pesos. Y comprar 16 camiones a 150 millones de pesos de retiro de basura equivale a 2.400 millones de pesos. Es decir, hay un delta de 11 mil, casi 12 mil millones de pesos que podrían ser para gasto operativo en lo mismo o para cualquier otra solución o presupuesto que decía la administración. Es decir, a mí me parece que un cuarto, casi un quinto de lo que es la licitación se tendría que ocupar para la compra de estos camiones, los demás para gasto operativo y, por supuesto, poder ahorrar al municipio. Pero siento que deberíamos enfocarnos en este tema de la basura, hacer un gran sistema de retiro de basura municipal y dejar de licitar. Esa es la postura que tengo yo, al menos alcaldesa, y quería dejarlo acá en el Consejo Municipal, una vez más presente.
Gracias, concejal, por manifestar su postura, entendiéndola y claro, con toda la legitimidad que le merece. También lo hemos destacado en varias oportunidades. Al momento de hacer una proyección presupuestaria, no solamente se debe considerar el costo de inversión, en este caso de los camiones, sino que también se considera personal para hacer el manejo, la operación, la conducción, las mantenciones. Por ende, ese monto subiría. Y también en casos de alguna averiación de estas maquinarias, tampoco da garantías de que se pueda contar con una suplencia para desarrollar bien la gestión de residuos. Hay varios puntos que creo es muy necesario quizás ahondarlo también en la comisión. El equipo está a toda disposición para aclarar este y otros puntos. Más aún, nuestra propuesta como administración municipal va a ser justamente elaborar unas buenas bases de licitación, cuestión que no nos parece que es la actual que tenemos, deja muy a la deriva diversos puntos, y por lo mismo el compromiso tanto de profesionalismo, de los convenios y del levantamiento y diagnóstico de cómo tenemos hoy día la comuna en población y en, digamos, traslado, ¿cierto?, para que pueda ser incorporado en unas, en un buen contrato de gestión de residuos domiciliarios. Sabemos claramente también lo que ha manifestado y esta propuesta, podríamos revisar, digo, los pros y contras que tienen otros municipios sobre esto. Hace muy poco se generó una paralización también de funcionarios municipales, cuestión que está en todo su derecho claramente en otra comuna, y eso afecta directamente a la gestión de residuos también. Entonces hay diversos compromisos y elementos que no se podrían contemplar si el servicio se diera solamente a nivel municipal. Pero lo podemos detallar también en la comisión y solo aclarar que entendiendo su postura, nuestra visión responsablemente es que sea licitado con un buen contrato. Secretario. Concejal Pérez. ¿Aló? Sí. Gracias, muy buenas tardes. Alcaldesa, en su calidad de presidenta de la corporación y mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, me gustaría consultar y que nos informaran al Consejo sobre las dependencias cerradas que estarían en el Liceo Hermano Sotomayor y Baeza, producto del asbesto que se encuentra en el lugar, y sobre el proyecto de camarines y baños de tercera jornada que llevan parado alrededor de esos 2 años. Eso, alcaldesa, solamente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Vamos a derivar la solicitud a la corporación para que nos pueda remitir un informe al respecto. Secretario. Pasamos entonces a la tabla. El 5, mutuo ordinario del director de Seguridad Jurídica, informa y solicita funcionamiento sobre demanda laboral Silva con ilustre municipalidad. Gracias, alcaldesa. Causa laboral RIT 017-2023. Señor Patricio Silva Mesa prestó servicio a la municipalidad entre el 16 de marzo del 2011 al 31 de diciembre del 2022. Es un periodo extenso de tiempo, pero es una persona que trabajó siempre a honorarios en planes de emergencia vinculados con aseo y otro tipo de cuestiones de ornato. La demanda sobrepasa los 12 millones de pesos en atención a una serie de ítems, ¿no es cierto?, que contemplan este tipo de demanda. Y en la audiencia preparatoria de fecha 5 de mayo del presente, el tribunal propone como base de arreglo 6.800.000 pesos pagaderos durante este mes mediante cheque nominativo, y esta dirección sostiene que es un acuerdo ventajoso para el patrimonio municipal y permite también un alivio, un estímulo, un bálsamo, un acicate económico para una persona que cumplía funciones bien básicas en la municipalidad. Gracias, director. ¿Alguna consulta, concejales, o vamos a votación? Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado. El punto 5.2 responde al director de Seguridad Jurídica, informa y solicita pronunciamiento sobre implementación de la ley. Gracias, alcaldesa. Tenemos una presentación que vamos a ir mostrando y además le vamos a dar
También la palabra a la directora de Administración y Finanzas, efectos de dar más detalles en caso que se requiera. Como bien decía el concejal Martínez, la ley 21.554 que entrega estas facilidades obliga a los consejos municipales a pronunciarse durante el mes de mayo, así que llegamos al consejo en que debemos pronunciarnos en el sentido de, muchas gracias, en el sentido de, ¿no es cierto?, visar o aprobar las facilidades para pago que da esta ley y a su turno también ver cómo lo vamos a implementar, ¿verdad? No vamos a leer toda la presentación, todos los antecedentes están a efectos de que se puedan consultar por transparencia, por otro medio. Lo importante es que el servicio de aseo, ¿no es cierto?, para que la comunidad lo sepa, se divide básicamente entre los predios que no están exentos del costo total del retiro, que tiene que ver con lo que estábamos conversando recientemente, y hay un porcentaje de no pago amplio, ¿no es cierto?, que se suele conocer cuando un vecino va a vender la casa y se entera del derecho de la deuda, y las capacidades de cobro de esto en las municipalidades suelen ser escasas, por lo tanto lo que se hace es cada cierto tiempo entregar estas facilidades de pago. Fundamentalmente podemos condonar hasta el 100% los intereses y multas cuando hay pago al contado y hasta el 70% cuando hay convenio de pago. También nos permite declarar la prescripción, esto es, no cobrar deudas de más de 5 años de antigüedad. Recordemos quienes han tenido deudas de patentes u otras cosas que deben demandar la prescripción, la municipalidad allanarse, en fin, hay un trámite ahí que es tedioso. En este caso, además de condonar, si es que es al contado del 100% o si es con convenio de pago del 70% de los intereses y multas, podemos también de oficio, ¿no es cierto?, no cobrar multas o deudas de más de 5 años de antigüedad. Además, nos permite celebrar un convenio de colaboración que lo vamos a hacer con tesorerías para recaudación y administración de este tipo de ingresos que van a llegar. Y finalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo también se pone a disposición para coordinar el adecuado funcionamiento de los convenios que se celebren, ¿no es cierto? La norma básicamente, que salió publicada, cambia los artículos que allí se señalan y en esta misma ley nos obliga como municipio a pronunciarnos a favor o en contra de estos beneficios para los vecinos. Y más allá de eso también, como anticipaba el concejal Martínez, probablemente conversar sobre cómo vamos a implementar esto. Y en ese sentido le doy la palabra entonces a la directora de Administración y Finanzas. Que no me corresponde hacerlo, así que alcaldesa, por favor. Buenas tardes, directora. Buenas tardes. Efectivamente, en la municipalidad existe el monto de 3.942.320.577 millones de pesos adeudados por concepto de derechos de aseo, de los cuales 1.666.602.694 pesos corresponden a multas e intereses. Este beneficio de esta ley viene, ¿no es cierto?, a darle las facilidades a 14.314 unidades habitacionales que hoy día se encuentran en mora en la comuna de Melipilla. Por lo tanto, solicitamos al Consejo, ¿no es cierto?, lo primero, la facultad para que Tesorería celebre el convenio de pago que tenemos las 12 cuotas, que lo dice el inciso primero. Lo segundo, que para ello se pueda condonar el 100% de las multas e intereses cuando la deuda se pague al contado, como también condonar hasta el 70% de las multas e intereses en caso de que se suscriba un convenio de pago según lo señalado. Con respecto a la prescripción, esta municipalidad año a año va castigando las deudas que sobrepasan los 5 años, por lo tanto, no habría necesidad de recurrir al juzgado de policía local para prescribir, porque esos derechos ya han sido castigados por el Consejo hasta el año 2017, en diciembre pasado. Así que la gente está lista para celebrar el convenio, aquellos que deseen y estén. Alguno de estas 14.314 unidades habitacionales estamos disponibles en el evento de que lo apruebe el Consejo a dar este beneficio desde ya. Muchas gracias, directora.
¿Le puedo solicitar si nos puede repetir en qué consiste, que sería el pago en 12 meses, cuando hay un convenio, sí, con donación de la deuda? ¿Ese resumen? Sí. Por favor. Lo repito. Eso. Gracias. Que el Consejo apruebe, lo primero, la facultad de celebrar los convenios de pago con la tesorera municipal hasta en 12 cuotas por los derechos de aseo. Que siendo así y en estas condiciones, condonar hasta el 100% de las multas e intereses cuando la deuda se pague al contado y condonar hasta el 70% de las multas e intereses en caso de que se suscriba un convenio de pago según lo señalado. Dejar constancia que solo están vigentes las deudas de 5 años, de acuerdo a lo que tenemos castigado en conjunto con el Consejo Municipal. En eso estamos al día, en ese trabajo. Sería eso la solicitud, de acuerdo. Muchas gracias, directora. Concejales, ¿hay alguna duda sobre este punto? Concejal Martínez. Buenas tardes, directora. Sí, tengo un par de dudas. A propósito de las normas específicas respecto de la prescripción a que se refiere esta ley y la alusión que usted hace al castigo de estas deudas, entiendo que el castigo es la declaración de incobrabilidad que hace el municipio para efectos contables, pero eso deja a salvo y totalmente liberado al deudor, en este caso, al contribuyente que no paga. ¿Sería suficiente? Ahí me cabe la duda jurídica, así que si me la puede aclarar, por favor, o si no, el director. Porque una cosa es que el municipio tenga esa posibilidad, que lo hemos hecho efectivamente, y otra cosa es que se produzca el efecto jurídico de la declaratoria de prescripción, porque si la ley hace mención a ella, pareciera ser necesario que hubiese esa declaración. Tanto el municipio podría hacerlo directamente conforme a esta norma, y en el evento de que no lo hiciera, está la posibilidad de hacerlo por el vecino o vecina ante el juzgado policial local. Pero no me queda claro que no se tenga que declarar. Bueno, para declarar la incobrabilidad se realizan una serie de cobranzas, que en esta municipalidad se recurre 3 veces, ¿no es cierto?, al cobro por domicilio. Y otras acciones en un periodo determinado de tiempo, en esa instancia se declaran agotados los medios de cobro. Hasta ahí puedo responder yo, y no están vigentes los impuestos aquellos que han sido castigados en la contabilidad. En mi experiencia, y hasta el día de hoy, nunca un moroso ha recurrido a pagar por sobre los 5 años. En mi experiencia, llevo hartos años, no hemos tenido el caso que se dé esa situación que usted señala. Bueno, para efectos prácticos, entonces, en términos operativos, la persona viene a pagar los últimos 5 años, los paga o realiza un convenio y queda liberado y nunca más le van a cobrar todos los años anteriores. Lo que he visto, por lo menos hasta hace un tiempo, en el sistema, en la plataforma del municipio para pagos, es que aparecía la deuda total, y si no se pagaba la deuda antigua, no se podía pagar las últimas. Entonces, por eso me quedan dudas. Hoy día eso no aparece, aparecen solamente los últimos 5 años. Y lo otro se borra automáticamente, según lo que usted señala. Bueno, en eso yo creo que solamente hacer la consulta. Que es un tema jurídico, y si me dicen que eso es posible y que está ajustado a derecho, no tengo problema en aprobar. Gracias, alcaldesa. Sí, hay dos principios adicionales que sumar. Concejal Martínez se refiere a aquello que estudiábamos, que se llamaba obligaciones naturales, o sea, la persona, sin perjuicio de que está prescrito, eventualmente podría pagar. Y es una especie como de derecho que le asiste igual, y la municipalidad debería ser capaz de cargar contablemente eso. Y lo otro tiene que ver con que cuando uno hace un detrimento patrimonial de la municipalidad, es decir, va a castigar la deuda, como señala técnicamente la directora, debiera también informarse, ¿no es cierto?, al Consejo en un momento posterior, que es lo que se hace habitualmente cuando se dan cuenta de los activos y pasivos municipales. Yo entiendo la pregunta en esos dos sentidos, o sea,
Hay una ley que nos autoriza a cobrar los últimos 5 años, en el sistema van a aparecer solo los últimos 5 años, sin perjuicio de que persiste jurídicamente una obligación natural, en el caso de que alguien quiera pagar más años y debemos ser capaces de que si eso ocurre la persona pueda pagar, y también de informar cuando tengamos la información de los activos y pasivos municipales que había una disminución, ¿no es cierto?, de esta deuda independiente de la aprobación en este Consejo. Yo entiendo esos dos puntos que están lo correcto. Yo le entendí, director. A propósito de las obligaciones naturales y la falta de exigibilidad de la acción, que son las obligaciones propiamente civiles. Pero en lo demás, bueno, yo creo que es suficiente la explicación para mí. Gracias, concejal. Concejal Larco. Alcaldesa, tengo una consulta respecto a la aplicación. Hay domicilios que pagan derechos de aseo como persona natural y otros con la patente comercial en el mismo domicilio. ¿Esto aplica solo para personas naturales o para todo tipo de personas también jurídicas? El derecho de aseo está para el cobro directo, lo tenemos nosotros acá dentro de la municipalidad. A la persona que paga directamente, nosotros cobramos aseo a través de las contribuciones y también cobramos aseo a través de las patentes comerciales. Generalmente no hay deudores de aseo, digamos, que debiera la patente también de tantos años anteriores a los 5 años, porque eso significa que el negocio no está funcionando. O sea, no son homologables. No se da en la práctica. Pero podría servir de todas maneras. Lo vamos a estudiar en casos de empresas o sociedades, pero esto está más focalizado en el cobro directo del aseo que tenemos domiciliario. Gracias, directora. Secretario. Ya, entonces corresponde llevar a votación lo solicitado por la directora de Comisión de Finanzas, de acuerdo a lo dicho en el Consejo. Señor Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado, entonces. Gracias, director. El 5.3 es una invitación de la Asociación Chilena de Municipalidad de Pasantía Internacional de Medellín de Colombia, lo cual requiere un acuerdo para que el que quiera participar después se inscriba si lo estima conveniente. Así que, si hay algún inconveniente, llevo a la votación inmediatamente. Martínez. Domínguez. Rechazo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. ¿Hay información de quién va? No. ¿Hay información de quién asistirá? No sé, porque imagino que ahora ellos pueden inscribirse de ahora en adelante a hacerlo. No sé quién va a participar. Desconozco. Ok, gracias. Ya, pasamos al 5.4, un correo electrónico de Serplac, adjudicación de licitación, mejoramiento, sede social Padre Hurtado. Antes de darle la palabra al director, también mencionar que están representantes hoy día de la corporación Casa Padre Demetrio, dado que este punto afecta y beneficia directamente a la corporación. Así que vamos a pedirle al director que exponga, después darle brevemente la palabra a la corporación y proceder a la votación. Sí, alcaldesa. Buenas tardes nuevamente al honorable consejo y al público presente tanto acá en el auditorio como por redes sociales. Vengo a presentar una propuesta de adjudicación de tres PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, que agrupamos en la SECPLA, que son tres proyectos bien emblemáticos que tienen cada una historia por sí sola y que vienen a ser anhelos tanto de la comunidad, en este caso el mejoramiento de la sede social Padre Hurtado 1, que es una sede que me imagino todo el consejo conoce, que está ahí a medio terminar, más a medio hacia abajo, ¿cierto? La reposición de la sede social de la población de Los Lagos 2, que es una antigua sede, ¿cierto? Bien histórica de nuestra comuna, y la construcción o el mejoramiento también de la casa de hospedaje Padre Demetrio Bravo,
Hoy Don Tito no nos pudo acompañar, entiendo que por motivos de salud está no acompañado Don Ramón Mallea, ¿cierto? Y Claudia de la casa. Y que más que ellos saben lo que ha significado este proyecto, en particular de los tres, la Casa Hospedería, ¿cierto? Que tuvo licitaciones desiertas hace ya varios años, logramos conseguir mayores recursos en la subdere y luego con eso licitar, tuvimos un primer proceso que quedó desierto, pero de buena manera decidimos agrupar PMU, lo que significó hoy tener ya una propuesta de adjudicación y hacer una licitación mucho más atractiva para los distintos para las distintas empresas del mercado. Como les mencionaba, ¿en qué consiste esto? Son tres PMU financiados por la subdere, que son las sedes sociales Padre Hurtado 1 y la reposición de la sede social Los Lagos 2 y la construcción de la casa de hospedaje Padre Demetrio. Entre los tres proyectos son 219 millones y donde la unidad técnica es la dirección de obras del municipio. Los antecedentes de la licitación, con fecha 30 de mayo se publica en Mercado Público, 6 de abril se efectúa la visita a terreno, 18 de abril se responden las consultas en el mismo portal y el 5 de mayo se realiza la apertura. Se presentan tres oferentes, lo que habla de que es una licitación atractiva para el mercado, que son las tres empresas que se señalan en la presentación: Construcción e Ingeniería Daniel Esteban Pacheco Barrenechea, la empresa constructora Las Colinas de Puangue, y Construcciones Guillermo Muñoz, empresa individual de responsabilidad limitada. De estas tres empresas, Construcciones Guillermo Muñoz no presenta el balance de acuerdo a los plazos establecidos y de acuerdo al punto 9, letra E de las bases administrativas, de no acompañar o aclarar, queda fuera del proceso, por lo tanto se evalúan solo dos empresas que son las que se señalan. El primer criterio de evaluación corresponde a la oferta económica, que pondera un 60%. La empresa Pacheco, es el nombre como fantasía, oferta 210 millones, mientras que Colina de Puangue se ajusta al límite de 219. Por lo tanto, Pacheco obtiene el mayor puntaje, que son 60 puntos. En relación a la experiencia, también Pacheco adjunta más de 10 obras, por lo tanto obtiene el 100% del puntaje, mientras que Colina de Puangue adjunta 5 obras y obtiene la mitad. Este criterio pondrá un 35%, por tanto Pacheco obtiene 35 puntos y Colinas de Puangue 17,5. Y en el último criterio de evaluación, que pondrá un 5%, Pacheco entrega todos los antecedentes en tiempo y forma, por lo tanto obtiene 100% del puntaje y Colinas de Puangue rectifica, por lo tanto obtiene la mitad. En síntesis, el puntaje final obtenido por Pacheco corresponde a 100 puntos y Colinas de Puangue con 77,6. Aquí a continuación algunas fotos referenciales de las sedes, que son las sedes más o menos estándar, de casi 90 metros cuadrados, con los distintos servicios que requieren y lo que corresponde a la construcción Padre Demetrio. Ahí después quizás nos pueden dar algunos detalles, pero construcción de habitaciones, mejoramiento, etcétera, ¿cierto? Por tanto, alcaldesa y consejo, vengo a presentar esta propuesta de adjudicación para el mejoramiento de la sede social Padre Hurtado 1, la sede social Los Lagos 2 y la construcción del hospedaje Casa Padre Demetrio Bravo, por los montos que se indican. Ahí está desagregado, el presupuesto disponible son 219, el presupuesto de la sumatoria de la propuesta de adjudicación son 210. Y el plazo de entrega de la obra para cada una de ellas es 150 días corridos a partir desde la fecha de acta de entrega de terreno. Y aquí algunos datos de la empresa en cuestión que estaría siendo la adjudicataria. Eso, alcaldesa y consejo. Gracias, director. Importante destacar y mencionar nuevamente que habíamos sido testigos de una licitación desierta en el caso de la construcción de la Casa Padre Demetrio, del hospedaje. Y por lo mismo se toma esta decisión de agruparlas a estos proyectos de sede social que, recordemos, fueron adjudicados el año pasado gracias a una postulación que realizamos a Subdere. Por ende, hoy día ya el poder presentar al Consejo el resultado de esta licitación para que podamos votar la adjudicación representa un tremendo avance también para la comunidad que han esperado por años la mejora de esta infraestructura. Abro la palabra en caso que tengan alguna pregunta técnica al Consejo.
Le voy a dar la palabra entonces a don Ramón Mallea y a Claudia, en representación hoy día de la Casa Padre Demetrio. Sí, buenas tardes, alcaldesa, señores concejales. Bueno, yo creo que lo que corresponde es reconocer a usted la disposición que ha tenido con este tema, igual a CECPLA, al director, a los profesionales de CECPLA. Sabemos todas las dificultades que han habido, que han hecho casi imposible llegar a esto. Y lo segundo que queremos decir es que queremos agradecerle, alcaldesa, a usted y a todos los concejales, la subvención aprobada. Nosotros hacemos un trabajo súper intenso, muy, muy fuerte, atendemos a mucha gente y por eso nos importa también que ustedes puedan conocerlo, porque de esa manera pueden entender que esta subvención no es un gasto cualquiera, es una inversión social que se hace sobre seres humanos que están en estado de abandono, que están en una situación muy difícil y que requieren el apoyo de todos nosotros. Así que yo quiero agradecer en nombre de todo el directorio, por supuesto de don Tito y de todo el directorio, ¿no es cierto?, lo que han hecho ustedes por nosotros. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y el trabajo también que realiza la Casa Padre Demetrio por años, décadas. Así que agradecer también ese trabajo. Concejal Rojas. Aló, sí, bueno, alcaldesa, con respecto al hogar del Padre Demetrio, ver específicamente en qué consiste el proyecto, ya sea mejoramiento de la infraestructura, de sus canchas, de sus camas, compra de implemento, equipamiento, ver un poquito el desarrollo, director CECPLA, si es que nos puede comentar un poquitito sobre en qué se va a desarrollar netamente el proyecto y el mejoramiento del hogar del Padre Demetrio. Gracias, Claudia. Claudia, por favor. Pase, Claudia. Para sí, yo creo que mejor que... Hay mucha gente en las casas que ve el gran trabajo que realiza el hogar del Padre Demetrio. Entonces, por lo mismo, de poder ver en qué realmente va a ser concreto, porque de repente vemos muchos anuncios y son es poco concreto lo que realizamos. Entonces, por eso me gustaría poder que a nosotros el Consejo y a la gente que está en las casas podamos quedar claro de en qué consiste este proyecto. Sí. Gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Al consejo, a la alcaldesa, a CECPLA, que yo sé que se la ha jugado bastante con este proyecto. Llevamos 7 años esperando esta construcción de un nuevo dormitorio. En eso consiste el proyecto, porque ya no tenemos espacio con el tema del reglamento sanitario de la distancia social. Nosotros tuvimos que achicar la hospedería y cambiar la capacidad de nuestro albergue, y por eso requeríamos un dormitorio. Eso lo pudimos hacer hace 7 años sin saber que había pandemia. Entonces, cuando hubo pandemia, nos volvimos locos, empezamos a usar todas las instalaciones de la casa y fue tremendo. Estamos súper satisfechos con esto, porque la verdad es que sabemos todo el esfuerzo que se ha hecho. Empezamos con un proyecto de 50 millones y ese plan se ha jugado y hemos llegado a 72 millones y eso es harto. Sabemos que el costo de los materiales después de los disturbios y después de la pandemia subieron, y por eso también costó tanto que saliera, pero estamos felices de que este dormitorio se pueda construir, porque la verdad es que los casos sociales no son solamente de la provincia, son a nivel nacional e internacional. Hay harto inmigrante, muchas familias, muchos ser abandonados que lamentablemente no sabemos su historia de vida, pero por razones de la vida han sido abandonados por una discapacidad, sobre todo. Entonces, las instalaciones nuestras no están adaptadas para los casos sociales que ahora estamos tomando, que son personas con daños neurológicos, vegetales, con problemas de demencia, y que no califican para un ELEAM porque son todavía adultos jóvenes. Entonces, en eso consiste el proyecto, y de verdad estoy súper emocionada porque llevo 14 años trabajando en esta institución, de verdad que me la he jugado, y de verdad que este trabajo es muy bonito, muy bonito. Siempre hemos contado con el apoyo de la municipalidad y espero que siempre sea así, porque nadie está libre, esa casa es para todos, todos podemos llegar allá en algún día. Por lo tanto, les doy las gracias y las bendiciones de parte de Humberto también, que yo sé que está muy contento en su casa esperando las noticias. Gracias, Claudia. Bueno, todavía falta la aprobación para que podamos aplaudir eventualmente.
Bien mencionaba Claudia sobre el aumento de presupuesto que nos tocó ir al gobierno regional para solicitar el aumento y perdón, subdere, sí, para que se pudiera aumentar el presupuesto y así que también fuera atractivo para las empresas y que se pudiera adjudicar, que sabíamos era de las principales dificultades que se tenían en su momento. Secretario. Ponen, creo, tres acuerdos entonces, porque son contratos diferentes, a pesar que es la misma empresa, así que vamos a meter a tres acuerdos ya. El primero sería para la Padre Hurtado 1 por un valor de 66.861.281 con 150 días. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. El segundo corresponde a la población Lago 2 por un monto de 71.287.575 y un plazo de 150 días a la misma empresa de ingeniería CDI Edil. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado entonces. Y el último corresponde a la construcción de hospedaje Casa Padre Demetrio por un valor de 72.769.750 días corrido, también a la ingeniería CDI. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Apruebo. Excelente. Muchas gracias. Director. Ya. Corresponde entonces ahora semáforo. Correo electrónico se está construcción de semáforo cruce por Tusa Riquelme. Antes de continuar, también quiero mencionar y mandar un saludo a don Tito, que a su edad también ha dado una muestra increíble de perseverancia, de esfuerzo, de paciencia, porque ya lleva hartos años peleando esto. Entonces, de verdad, yo creo que son ejemplos a seguir, así que hay un saludo y que se recupere pronto. Eso. Vamos con la segunda propuesta, me acompaña la directora de Tránsito, que corresponde a la construcción de un nuevo semáforo por nuestra comuna en el cruce Ortúzar-Riquelme de nuestra comuna. ¿Qué contempla este proyecto? El suministro, construcción e instalación de semáforo en la intersección Ortúzar-Riquelme, ¿cierto? Como también la demolición y reposición de aceras peatonales, construcción de dispositivos de rodado, suministro e instalación de bahías peatonales, demarcación acrílica y termoplástica. El presupuesto referencial corresponde a 93.670.000 pesos. El financiamiento corresponde al gobierno regional mediante el FRIR, que es el Fondo Regional de Inversión Local, y la unidad técnica en este caso sería la Dirección de Tránsito. La licitación se publica el 23 de febrero, 7 de marzo se efectúa la visita de terreno, 22 de marzo se responde a las consultas, 4 de abril se realiza la apertura. Se presenta un solo oferente que corresponde a la empresa automática regulación Auter, Ginebra Multiservicios S.P.A. La oferta económica que pondrá el 60% es un solo oferente, por lo tanto obtiene el 100% del puntaje, con 93.653.794 pesos. La experiencia pondrá un 35%, acredita más de 10 horas y obtiene el máximo del puntaje, que son 35 puntos. Cumple con todos los aspectos formales, por lo tanto obtiene 5 puntos. Y el puntaje final, por dado todo lo anterior, es de 100 puntos. Acá hay un esquema respecto a la intersección. Quiero entregar la palabra a la directora de tránsito, quien puede, de acuerdo a su expertise técnica, dar una mejor descripción. Gracias, director. Bueno, el plazo de ejecución que ofertó la empresa para estas obras son de 150 días corridos desde que se hace el acta de entrega de terreno. Generalmente para estas obras hacemos primero un acta de entrega de proyecto, ¿no es cierto?, mientras la empresa regulariza los permisos que correspondan a la obra. Primero, y para puntualizar, obviamente esta semaforización, este cruce, cuenta con el antecedente de justificación
de semaforización, que es el antecedente previo que debemos tener para hacer la presentación a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es nuestro paraguas, nuestro ente fiscalizador para la justificación de semaforizar una intersección. Está justificada por flujo vehicular y por flujo peatonal. La principal problemática o situación que tiene este cruce en la actualidad, bueno, es un cruce regulado con señal de prioridad, y el mayor conflicto lo representa la rama oriente de calle Riquelme con Ortúzar. Ya es donde se focaliza el conflicto mayor de esta intersección. Obviamente es un cruce norma, que es lo que nos exige la normativa vigente, ¿no es cierto? Un controlador también norma, y que se encuentra fiscalizado o bajo la supervisión también de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ya desde el minuto que la obra se empieza a ejecutar, vienen distintos pasos, ¿no es cierto?, que corresponden a recepciones que va haciendo la misma Unidad Operativa de Control de Tránsito en conjunto con la unidad técnica para ir haciendo estas recepciones hasta que después corresponde la recepción final del semáforo y el encendido del mismo. Comentar que son canalizaciones subterráneas, ¿no es cierto? No es un cruce con cableado aéreo, eso ya prácticamente ya no se utiliza, salvo excepciones. Y lo importante aquí que se conservan las condiciones de rodado, lo que nos permite un buen desplazamiento para peatones y personas que usan silla de rueda o coches en este caso. Principalmente es eso, permite un ordenamiento de los flujos vehiculares y permite obviamente el ordenamiento de seguridad para la movilidad y circulación de los peatones. Muchas gracias, directora. Director, falta... Sí, señor alcaldesa, gracias. Por tanto, la propuesta de adjudicación ante usted y el honorable consejo corresponde a la empresa Auter, o Automática Regulación S.A., con un monto de 93.653.794 pesos y un plazo de entrega de 150 días corrido una vez entregada la obra. Contar, solo para agregar, que todos estos proyectos de instalación de semáforos desde su formulación, cuando adquiere la admisibilidad por parte del gobierno regional, tienen también una validación técnica de parte de la UST o la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que depende del Ministerio de Transporte. Luego también, como bien señala la directora, en su ejecución también hay un acompañamiento, por lo tanto, no es que el municipio llegue e instala los semáforos, no, también hay una validación también técnica, una segunda validación técnica del Ministerio de Transporte. Eso como complemento. Auter, que es una empresa, quizás la empresa más importante en el mercado en Chile en relación a esta materia, tiene ventas de 17.000 millones de pesos en mercado público, por tanto, quizás uno de los, quizás el principal proveedor en el mercado. Eso, alcaldesa y consejo. Gracias, director y directora. Agradecer también a los equipos que hacen posible la elaboración de estas bases, los procesos también de adjudicación, evaluación. Sabemos que no es fácil, cada proceso requiere su tiempo, y también agradecer al Gobierno Central por el acompañamiento y la orientación también en aspectos técnicos. Concejales, si no hay ninguna duda, sí, concejal Rojas. Alcaldesa, bueno, quería consultar la posibilidad de que se le informe al Consejo Municipal cuando se inicien cada una de estas obras, sobre todo esta que es súper importante, de repente, y eso nos va a ayudar también a cada uno de nosotros a poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Entonces, anteriormente no lo habíamos visto, pero yo creo que es súper necesario de cuando se adjudique poder decirnos, Consejo Municipal, tenemos 150 días para la elaboración de esta obra y nosotros conocemos un poco más de esto, a ver si se puede incorporar dentro de las acciones que hace la municipalidad con cada uno de los proyectos que nosotros aprobamos como Consejo Municipal. Esa es como una petición, alcaldesa, si es posible incorporarla. Gracias, concejal. Yo creo que no habría problema. Entiendo que es cuando se entrega el acta de entrega de terreno, ¿cierto?, del Bien Nacional de Uso Público para el desarrollo de este proyecto. Le pedimos a los equipos que puedan considerarlo dentro del proceso. Secretario. Ya, entonces, procedemos a la votación respecto a la construcción de semáforo cruce Ortúzar de acuerdo a la propuesta hecha por la dirección de CEPLAC.
Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Con la observación hecha, apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado. Muchas gracias. Ya, pasamos entonces al 5.6, que es un correo electrónico y decoro reglamento del FOCMU 2023. Concejal Rojas. Sí. Diego Ollanedel y Paola Palacios también, que perfecto, puedan acercarse. Bueno, alcaldesa, público en sus casas, colegas concejales, directores. El día viernes 12 de mayo realizamos la comisión de participación ciudadana para poder analizar lo que era el reglamento y el formulario de lo que es el FOCMU año 2023, en las cuales participaron el departamento de SECPLA, departamento jurídico, departamento de organizaciones comunitarias, los cuales también estuvieron presentes el concejal Mendoza de forma presencial y el secretario de la comisión, José Luis Cavión, de forma online, en la cual pudimos ver las apreciaciones también y las observaciones durante el proceso 2022. Sabemos que fue muy tardío y por eso en estos momentos estamos tratándolo con antelación. Ya, hay algunos cambios que se efectuaron de acuerdo a los trabajos que ha tenido las distintas organizaciones, ya sea el Consejo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Participación Ciudadana también, para poder sacar adelante lo antes posible lo que es el FOCMU 2023, en la cual el año pasado tuvimos aproximadamente 250 organizaciones que pudieron postular a estos fondos. Comentar también de que de parte de la Comisión de Presupuesto también se hizo el esfuerzo para poder aumentar también este año el presupuesto también de lo que es el FOCMU 2023, y en lo cual van a haber cosas que nos van a comentar, ya sea Diego, ya sea la encargada de organizaciones comunitarias, de acuerdo al tiempo y los procesos que vamos a tener. La información fue enviada a cada uno de los concejales para que pudieran tener sus observaciones también con respecto a lo que era el reglamento y a lo que era el formulario del año FOCMU 2023. No sé, le damos la palabra al equipo de SECPLA y de organizaciones comunitarias quienes se encargaron también de poder llevar a cargo este proceso. Gracias, concejal. Damos la palabra a Paola Palacios, jefa de Desarrollo Comunitario. Muchas gracias. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, directores y, por supuesto, el público presente y quienes nos están viendo a través de Facebook. A partir de, también me tomo la palabra del concejal Rojas, quien por supuesto también nosotros a través de la Comisión de Participación en una evaluación que hicimos sobre el proceso FOCMU 2022, tomamos varias de las indicaciones que ustedes concejales nos hicieron y quisimos incorporarlas todas. En esta revisión que hicimos el 12 de abril, en conjunto con los concejales, también hubo ciertas indicaciones con respecto a certificado con algunos documentos, más allá de eso y diferencia con el reglamento que nosotros les enviamos, no existen, y las principales diferencias con el proceso 2022, primero es el formulario, que tal como ustedes nos habían indicado, no era tan amigable. Este año viene en un formato mucho más amigable para las organizaciones. También viene con un anexo, que es la carta Gantt. Como sabemos, las organizaciones se están relacionando recientemente con lo que significa una carta Gantt, y por lo tanto nosotros y nosotras le proponemos una carta Gantt a la organización que pueden utilizar como no. Es optativo, ellos también pueden levantar su propio diseño. Y, por supuesto, una de las incorporaciones más importantes, y ahí agradecer también a la Comisión de Presupuesto, es el esfuerzo de aumentar a cada línea de postulación por proyecto 100.000 pesos. Esto quiere decir que en el año 2022 se postulaban máximo 600.000 pesos por proyecto, y en el año 2023 las organizaciones van a poder optar a un máximo de 700.000 pesos. Las líneas se conservan tal como 2022. Hay pequeños ajustes de porcentaje según la relación de proyectos que también se postularon por línea, y ahí quisimos ajustar un poquito más a la realidad y los intereses de las mismas organizaciones. Buenas tardes, alcaldesa, consejo y la comunidad presente que nos ve por Facebook.
También agradecer la instancia del día viernes en que nos hicimos presente como administración diferentes departamentos, que nos permitió a su vez preparar el método de evaluación para hacer también estos procesos más óptimos respecto a la elaboración de los convenios y transferencias. Bueno, ya lo han dicho todo al respecto Paola y el concejal, así que quedamos abiertos a consulta. Bueno, establecer, claro, como bien me señala Paola, las fechas que constan en estos nuevos reglamentos. El inicio de postulación y capacitaciones sería del 29 de mayo. Se recibirían postulaciones hasta el 22 de junio, es decir, un mes completo para poder realizar el formulario de postulaciones. Dentro de ese mes también vamos a estar abiertos a consulta. Se van a revisar hasta el 28 de julio, publicando los resultados el 2 de agosto, dando un mes para la elaboración de los convenios y firma de ellos, y la ejecución de los proyectos a contar del 5 de septiembre en adelante, contando con 4 meses las organizaciones. Gracias, Diego. Gracias, Paola, concejal. Destacar y también mencionar el aumento del presupuesto de 100.000 pesos, tanto por los reajustes como también los distintos proyectos que presentan las organizaciones, siempre van en beneficio de la comunidad en materia de seguridad, deporte, mejora de infraestructura, focos. Bueno, hay un sinfín de proyectos que se presentaron el año pasado y vemos cómo la misma comunidad los valora tremendamente. Así que agradecer el trabajo, la propuesta, las mejoras a las bases también y claramente el aumento de este presupuesto que espero podamos seguir viendo todo este presupuesto público en las comunidades que es donde debieran estar. Así que, salvo exista alguna consulta, procedemos a votación. Secretario. Procede entonces la votación. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias. Ya. Corresponde al 5.7 que el comodato, señor Martínez, si usted por favor lo puede, no, como lo tengo anotado, el comodato corresponde a... Concejal. Si quiere, concejal, puedo... Sí, director. Muchas gracias, alcaldesa. Corresponde votar, de acuerdo a lo visto en comisión de ordenamiento territorial, el día de ayer pronunciarse sobre la carta de la Junta de Vecinos Residencial Chacra San Pedro, que solicita como dato un terreno destinado a equipamiento ubicado en el conjunto residencial Chacra San Pedro, que está ubicado específicamente en la calle San Miguel 041. Es un inmueble de 1001,77 metros cuadrados. Y con la salvedad que vimos en comisión, que con esta aprobación vamos a hacer un trámite bancario necesario para poder ejecutar la escritura finalmente. Gracias, director. Procedemos a la votación. Procedemos entonces a la votación. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Alcaldesa. Aprobó. Aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, concejales, por los proyectos adjudicados, aprobados y por todo el trabajo también que requiere estar en este consejo. Nos veremos en el mes de junio, salvo tengamos algún consejo extraordinario. Muchas gracias. Que estén muy bien. No.